Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, les da la bienvenida. Empezamos el mes de abril. Vamos a empezar con generar el proceso de listar para el módulo personas en el caso del proveedor. Bien, vamos a entrar a hacer el desarrollo, emisión, conducción, locución del video cuyo título es el BEP Project número 89. Y esta es la entrega número 14 del proceso listar del módulo personas, base de datos relacional, BEP Project, proyecto veterinario. Bien, haciendo una recopilación del anterior video, que fue el 88, entrega número 13, pudimos conocer detenidamente todos los procesos que se llevaron a cabo para la construcción de los informes de clientes. Pudimos apreciar cómo enlazábamos el listado de todos los clientes, cómo podíamos establecer un informe tomando como causa la elección de la zona. Y también pudimos apreciar cómo sacar la fecha de alta, vinculación y la fecha de baja para el caso de los proveedores. Hemos estado usando algunos recursos que ya existen y cómo funciona eso, sacamos de esto copia y renombramos, vamos dando nuevos nombres. Y vamos tomando en uso esta información para poder ir aplicando la construcción al caso de los informes con respecto a las consultas de selección que se van trazando y parametrizando cuanto se pueda para que todo quede conectado. Le vamos a dar en este momento el turno al proveedor. Para el caso del proveedor, como tenemos en cuenta en la consulta, para el proveedor fijamos una situación que era trabajar el tipo de provisión, ya bien sea el servicio o ya bien sea el producto. Trabajábamos el caso de la categoría, si era un alimento, si era un accesorio, si es un evento, si es entrenamiento y si es capacitación. Le vamos a dar más énfasis o más importancia o relevancia a la categoría, ¿sí? Entonces, la idea es que en la categoría, cuando nosotros activemos el informe de la categoría, pues tengamos la oportunidad de poder decir, vamos a sacar, por ejemplo, todos los proveedores que nos suministran alimento, o sea, que suministran el concentrado para los animales, accesorios, e incluye todo tipo de accesorios, correas, pecheras, arneses, collares, tiros, líneas de tiro. Etcétera, etcétera, la ropa, los juguetes, los, ¿cómo se puede decir esto? Bueno, cualquier cantidad de cosas que normalmente se suelen en estos tiempos suministrar a las mascotas, en este caso los perritos. Bueno, y por otro lado los eventos, y por otro lado el entrenamiento, y por otro lado la capacitación, ¿sí? Bueno, aparte de eso, sacar la fecha de alta, la fecha de vínculo y la fecha de baja. Lo más importante aquí es que a nivel de los proveedores vamos a resaltar el ID del proveedor, el nombre del proveedor, vamos a resaltar el celular, la dirección, tal vez el NID, vamos a resaltar el tipo de provisión, ¿sí? Hasta ahí, esa es la primera parte. Pero ya cuando digamos, vamos a sacar proveedores tomando como función la categoría, entonces los mismos elementos, pero ya entonces esto se clasifica, porque ya determina qué clase de categoría es la que queremos sacar, si es por alimento, si es por accesorios, si es por evento, si es por entrenamiento o si es por capacitación. La fecha de alta y la fecha del vínculo. Bueno, entonces, ¿qué haría de la manera siguiente? Cuando se vaya a listar, vamos a hacer algo muy similar como lo hicimos con los clientes. Entonces, un botón nos bota todos los proveedores, otro botón
nos maneja un cuadro combinado tomando en cuenta la categoría y luego lo que va por fecha alta, lo que va por vinculación y lo que va por baja. Y prácticamente ahí termina todo el proceso de los proveedores. Entonces vamos a comenzar con eso. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a cambiar el aspecto donde dice por categoría, lo vamos a cambiar montando un cuadro combinado, ¿no es cierto? Un cuadro combinado que tenga que ver con ese término, ¿ok? Entonces, para eso hacemos acá un clic derecho, vamos a decirle vista diseño. Cerramos aquí, cerramos también aquí. Entonces, el botoncito que está acá, este lo vamos a quitar, porque ahí dice por categoría, ¿no? Entonces lo quitamos, lo retiramos. En el momento en que lo retiramos, entonces vamos a crear un cuadro combinado. Entonces, el cuadro combinado, pues obviamente empezamos diciéndole que vamos a terminar creando un cuadro de texto acá. Ahí está. Entonces aquí le decimos organizar y le decimos apilado. Luego, como están los dos seleccionados, entonces vamos a decirle formato y vamos a ubicar el número 10. ¿Sí? Luego vamos a poner el color negro y luego vamos a resaltarlo. Bueno, una vez que ya está eso así, entonces vamos a correrlo hacia la derecha un poquito. Yo pienso que está bien ahí y lo subimos un poquito. Y le quitamos entonces el diseño. Acá, organizar, quitar el diseño. Bueno. Una vez que eso esté, entonces elegimos acá la etiqueta. Ahí está. A ver. Cogemos acá la etiqueta. A ver, esto se llama el texto 82, como no lo podemos coger, entonces vamos a ir por diseño y vamos a ir a la hoja de propiedades y vamos a buscar el texto 82. Ahí está. Texto 82. Bueno, listo, cerramos. Entonces acá seleccionamos, doble clic. Ahí vamos a escribir la palabra categoría. Bueno, les presento aquí a mi hijo. Bueno, que se me interrumpió. Ahí está escrita la palabra categoría. Bueno, lo que vamos a hacer después ahora es simplemente coger acá este botón, le decimos formato y copiamos el formato y se lo vamos a ubicar aquí al término categoría. Y ahí ya quedó. Luego lo que hacemos es coger este elemento y damos un clic derecho y lo convertimos en un cuadro combinado. Y después de que lo convertimos en un cuadro combinado, lo que hacemos después es proceder a darle un nombre a ese cuadro combinado. Entonces ahí le vamos a poner solamente así, CMB Cat. Le ponemos provisión, entonces PBC, provisión. Bueno, PBC, entonces, o si no, PB y la S, mejor así, PBS. Bueno, entonces ya, ya está. Bueno, ¿qué más hay que hacer en ese cuadro combinado? Vamos a correrlo acá un poquito, ahí está. Bueno, ese cuadro combinado tiene que tener ahora lo siguiente. Hacemos acá, ahí estamos, hemos seleccionado el cuadro combinado, le decimos hoja de propiedades, vamos a datos, entonces ahí dice CMB, dice PBS. Ok, entonces donde dice datos, nos vamos a ubicar donde dice origen de la fila. Ahí, entonces vamos a abrir los tres punticos y vamos a buscar, bueno, no vamos a buscar, vamos simplemente a tener presente que pues acá la provisión no existe en tabla, simplemente no existe. Entonces cerremos acá y digámosle acá cerrar y digámosle acá cerrar. Ok, entonces. Aquí donde dice, bien clarito, donde dice tipo de origen de la fila, ahí vamos a buscar una lista de valores. Y luego nos remitimos al origen de la fila. Entonces ahí vemos tres punticos suspensivos, ¿no? Hay tres punticos suspensivos, entonces ahí los tocamos. Entonces ahí lo que vamos a hacer es escribir lo siguiente. Alimento. Accesorios.
Evento. Entrenamiento y capacitación. ¿Sí? Alimento. Entonces, alimento, alimentos. Bueno, vamos a dejar ahí, vamos a decirle aceptar y vamos aquí a salir. Vamos a salir un ratico de ahí. Bueno, entonces vamos a guardar. Guardemos un momento, salgamos de acá. Vamos otra vez a escribir acá. Panel principal. Ahí está. Ok, entonces aquí donde dice personas, le decimos consultar, donde dice proveedores, le damos un clic. Entonces ahí dice alimento, ahí está bien. Accesorios, evento, entrenamiento, capacitación. Bueno, ok, perfecto. O sea, que al listar, ¿sí? Nuestro botón acá tiene esa parte que dice alimento, accesorios, evento, entrenamiento y capacitación. Ok. Bueno, otra cosa importante es que ya, bueno, ya está montado el cuadro combinado, ¿de acuerdo? Lo siguiente es que tenemos que hacer la construcción del informe para sacar los proveedores. Bueno, entonces vamos a hacer aquí un clic derecho y vamos a decirle acá cerrar. Entonces, tenemos acá lo siguiente. Necesitamos una consulta que se llama CS Persona PRB y el número 1, ahí está, PRB 1. Entonces, de CS Persona PRB 1, vamos a sacar de ahí una copia y la estaremos llamando, así, hacemos un clic derecho aquí y le decimos copiar, hacemos un clic derecho y le decimos pegar, y la estaremos llamando así. Y N persona PRB 1 y le decimos aceptar. Bueno, ya está ahí. Entonces, ahora lo vamos a buscar. N persona PRB, ahí está, 1. Bueno, de este que tenemos nosotros acá, entonces vamos a hacer un clic derecho, vamos a decirle vista diseño y vamos a eliminar lo que no queremos en el informe. Entonces no necesitamos en el informe la fecha de registro. No necesitamos el NIT. Entonces esas dos cosas se van. El celular sí se necesita, la dirección se necesita. El correo electrónico tal vez no, porque se puede consultar. El tipo de provisión, si es servicio o producto, se necesita. La categoría no la necesitamos. Por ahora no la necesitamos. La fecha en que se vinculó, tampoco. Entonces, ahí también eso lo quitamos. Veamos de pronto el detalle. Eso sí se necesitaría que tuviéramos esa información ahí. Listo. Bueno, yo pienso que la categoría, no, sí, la categoría sí sería necesario meterla. Bueno, entonces ya esa parte la tenemos lista. Entonces vamos a guardar y cerramos. Bueno, ahora que ya tenemos eso acá, pues solamente es cuestión de crear el informe, que ya es muy sencillo y rápido. Este informe, como se ven aquí en cuenta, está tabular. Es decir, tabular quiere decir que en el encabezado están todas las etiquetas y en el detalle están todos los cuadros de texto, está la cuenta de los registros, todo eso. Pero tenemos que hacer lo siguiente, hay que hacer unos pequeños cambios acá. Entonces, clic derecho, vista del diseño. Entonces, el primer cambio es que lo vamos a guardar. ¿Cómo se va a llamar? Como dice ahí, IN persona PRB1, así se va a llamar, perfecto. Bueno, lo que sigue es que vamos a seleccionar todo esto, ¿no? Todo esto lo vamos a seleccionar. Ahí, todo eso. Y le ponemos el color, a todo eso le ponemos el color negro. Y obviamente lo resaltamos. Bueno, listo. Ya no está.
Bueno, parte que sigue es que vamos acá a escribir id proveedor. Acá vamos a escribir nombre. Acá vamos a escribir celular, número. Aquí vamos a escribir dirección. Bueno, dirección. Tipo provisión. Y categoría. Provisión. Y acá, detalle. ¿Listo? Bueno, ahora otra cosa importante acá es que tenemos que reducir el tamaño de la letra. Entonces acá cogemos ahí. Listo. Y le vamos a bajar la letra de 11 puntos, vamos a dejarlo en 10 puntos. ¿Listo? Bueno. Adicionalmente a eso, entonces empezamos a cuadrar elementos importantes, por ejemplo, como este acá, la provisión. ¿Sí? Este lo vamos a cuadrar acá de una manera que aquí, el nombre de aquí también lo vamos a bajar un poquito. Por ahí está bien. El celular sí lo tenemos que bajar bastante. Ay. Ay. Perfecto. Bueno, yo pienso que el celular va por acá. Va, ahí está. La dirección, la provisión, esta también tenemos que bajarlo de tamaño. Ahí. Esta provisión, acá, clic derecho, se convierte este cuadro combinado en un cuadro de edición. Clase provisión. Ahí está bien. Y acá clic derecho, cambiar a cuadro de edición. Bueno. Sigue el detalle. Entonces el detalle quedaría 27. Veámosle por aquí en 27, por ahí. Ahí está bien. Bueno, listo. Bueno, ahora lo otro que vamos a hacer es que seleccionamos acá y le quitamos el diseño. Aquí le damos doble clic a este cuadro para que quede amplio. Esto lo alargamos un poquito más. Ahí está bien. Esto lo corremos más a la izquierda. Ahí está perfecto. Y esto acá lo vamos a reducir. Sí, completamente. Ahí ya quedó reducido. Bueno, el color de esto, acá le quitamos también el diseño. Acá le ponemos al color del fondo, blanco.
Listo, este término con este otro término lo vamos a correr a la derecha. Yo pienso que ahí está bien. Ahí está perfecto. La configuración de página dice horizontal y márgenes sería entonces el estrecho, el tamaño sería carta. Bueno, acá este término de acá, este término de acá, lo vamos a alargar un poquito más acá. Entonces acá lo que hacemos es escribir lo siguiente. En mayúscula, informe, raya, proveedores. ¿Sí? Ok, proveedores. Vamos al detalle, quitarle aquí en formato, alternar color de la fila, dejándolo sin color. Después de eso, entonces vamos acá y elegimos el informe, nos vamos al diseño, nos vamos a la hoja de propiedades, revisamos datos, ahí dice IN persona PRB1, perfecto. Vamos al formato. Entonces acá sería lo siguiente, acá hacemos un clic derecho y le hicimos guardar. Entonces ahí, en título, escribimos lo siguiente, módulo personas, tabulador varias veces hasta llegar a centrado automático, le decimos que sí. Y cuando llegamos allá, botón minimizar, maximizar, le hicimos ninguno. Lo demás se mantiene normal. Otras, aquí al flecha abajo y le decimos sí. Y guardamos. Acá le decimos que sí. Acá donde dice cuenta, vamos a decirle acá en hoja de propiedades, en datos, en el origen de control, le vamos a escribir lo siguiente. Después del símbolo paréntesis cerrado, damos un espacio y ponemos un símbolo de concatenación, luego un espacio, luego comillas, luego espacio y le decimos así. Registros en este listado de proveedores. ¿Sí? Cerramos con comillas. Perfecto. Entonces le decimos aquí aceptar. Entonces ya nos quedó, pero vamos a centrarlo. Ya, ya quedó. Y creo que no es más lo que hay que hacer acá. Entonces guardamos. Ah, no, aquí hay una cosa importante que le toca hacer acá. Esta parte tenemos que quitarle la negrilla para que se distinga lo uno de lo otro. Bueno, creo que no es nada más. Guardamos la información. Y cerramos. Entonces, ahora lo que hacemos es escribir acá FM menú personas LT. Clic derecho, vista diseño. Entonces, vamos y apuntamos acá donde dice proveedores, ahí lo seleccionamos. Y nos vamos a la hoja de propiedades, nos vamos a evento, le decimos un clic acá, al hacer un clic, generador de código. Aceptar y ahí pues, simplemente vamos a anotar el nombre del formulario, el nombre del reporte, docmd.openReport, entre comillas, IN persona PRB1, cierro comillas, coma, y luego le digo hace view previo. Guardamos la información. No hay que hacer limpieza en este momento aquí de esto. Entonces ahí guardamos. Y cerramos. Entonces, vamos a probarlo. Entonces, aquí sería panel principal. Personas. Listar. Tocamos acá. ¿Van? Ahí llega nuestro reporte. Informe proveedores. Código, nombre. Celular. Tipo de provisión. Y el. La categoría, alimento. Listo. Si hay detalle, pues la anota. Si no, pues simplemente no. Un registro en este listado de proveedores. Listo. La fecha, la hora, no más. Entonces, ahí ya quedó. Si yo le hago clic derecho, puedo imprimir, puedo enviar por correo y, o puedo exportar a PDF. No siendo más, ahí termina. Termino acá. Termino acá. Entonces, ya una vez terminado acá, sale básicamente de la base de datos. Y
Por último, ya terminamos este video quedando agradecida con sus comentarios, con el like, con la suscripción. Y nos vemos en el próximo video para seguir tratando del tema de proceso listar. Muchas gracias y hasta pronto.